Bien, en esta clase te voy a mostrar cuál es el modelo terapéutico con el cual trabajamos con las personas que nos piden ayuda. Primero que todo, y como en toda ciencia, en toda rama, en todo lo que se conoce como algo científico, algo validado por la gente, por el colectivo, siempre tenemos que saber que las cosas que uno hace, todas tienen un sistema, un mecanismo, un funcionamiento interno, tienen un fundamento. Y ese fundamento es el que se ve en cada uno de los módulos, de cada una de estas áreas. Pero todas estas áreas, en general, ampliamente corresponden al modelo terapéutico que hemos estado utilizando. Y en este modelo terapéutico, tenemos una premisa en la cual se basa todo el sistema completo. Y esa premisa es, ¿cuál es el origen de las enfermedades? Esa pregunta es la pregunta más importante para todo lo que estamos haciendo acá. Todo el tema de que la plataforma esté como esté, el sistema de marketing, el sistema de plataforma y página web, todo eso, el grupo, el canal de YouTube, todo eso tiene una razón de ser, tiene un fundamento. El origen de la enfermedad tiene que ser algo que nosotros tenemos que tener muy claro, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos claro cuál es el origen de las enfermedades, ¿cómo podríamos ayudar a la gente? Ese es el tema, ese es el punto. Y por eso es que necesitamos nosotros tener muy claro el origen de la enfermedad, ¿ya? Por suerte, no es algo que tengamos que descubrir ni que investigar para encontrar, porque eso ya está descubierto y lo descubrió, como ya he dicho antes, el doctor Hammer en el 1981, solo que esa información ha estado censurada hasta el día de hoy y puedo decirlo abiertamente en esta clase porque esta plataforma no es una plataforma que tenga censura, es una plataforma privada para los que estamos estudiando todo esto y en este caso para ti y que tú quieres aprender. Toda esta información, ¿cierto? Para comenzar a trabajar en el rubro holístico, para potenciar tus herramientas en el rubro holístico, si es que ya tuvieses ya, o bien si es que simplemente tú quisieras aprender cómo funciona la biología, el cuerpo humano, la conciencia, el alma y todo lo demás, lo vas a aprender acá. Entonces, la pregunta de cuál es el origen de las enfermedades, eso ya está respondido y eso está todo especificado en el módulo de medicina germánica, que está más abajo, pero quiero que sepas desde ya que el módulo de medicina germánica nos va a ayudar a responder esa pregunta, ¿sí? Y no solamente el origen, sino también cuál es el transcurso de las enfermedades, cómo se desarrollan, cómo terminan, cuál es su proceso, cuáles son los mecanismos que el cuerpo utiliza para desarrollar una inflamación y luego expulsar el líquido extra y finalmente terminar el proceso y el cuerpo vuelve a su funcionamiento normal. Todos esos procesos están explicados en el módulo de medicina germánica, pero dentro del material que tú tienes que imprimir y ojalá plastificar, como esto, si te fijas está plastificado, estas tarjetitas son parte del material que tú tienes disponible y tienes que imprimirlas porque cada una de estas tarjetitas es representante de una ley biológica. La cuarta ley biológica, que habla sobre el sistema inmune, es muy importante entender qué es lo que realmente es el sistema inmune, está en esta tarjetita. La tercera ley también, el sistema del cerebro, el sistema de las capas embrionarias, todo eso, ¿ya? La primera ley también, la primera ley que nos indica el origen de las enfermedades. Estamos viendo cuál es el origen. Bien, este es el origen. Ya lo vas a ver ahí en ese módulo. Los demás son los focos de control cerebral, ¿cierto? Este es el cerebelo que controla diferentes partes del cuerpo. Esta es la corteza, esta es la sustancia blanca y así. Tienes todo el cuerpo separado por capa, por parte cerebral, ¿cierto? Hay colores que representan, es sencillo, son solo tres colores, es amarillo, rojo y naranjo, que representan al cuerpo dividido en capas para que podamos entenderlo, para que podamos estudiarlo y para que sepamos muy bien lo que es.
La parte biológica. La parte biológica, porque la parte biológica es la base de nuestro modelo terapéutico. Si tú no conoces cómo funciona la biología y cómo funciona el cuerpo, realmente no vas a poder ayudar a nadie, ni a ti mismo, incluso a sanar ninguna enfermedad. Porque todos los fenómenos de sanación, de enfermedad, de curación, todo eso tiene un fundamento biológico. Y ese fundamento está basado en las leyes biológicas. Y las leyes biológicas están en el módulo de medicina germánica junto con la explicación del funcionamiento del cuerpo capa por capa, controlado por diferentes partes del cerebro, lo cual es algo sencillo, es algo fácil de entender. Solamente necesitabas tú la explicación adecuada, la explicación correcta, y esa explicación es la que vas a recibir en ese módulo. Entonces, el primer nivel, la primera fase de nuestro modelo 1 es la parte biológica. Todo eso lo vas a poder aprender en ese módulo. ¿Qué es lo que continúa después? La psicología esotérica. La psicología esotérica lo que está buscando es que aprendamos a cómo funcionamos nosotros internamente a nivel espiritual. ¿Ya? Es decir, ¿cómo es eso de que yo soy un creador? ¿Cómo es eso de que yo tengo en mí algo que es el subconsciente y que ese subconsciente está lleno de información y conocimiento universal y sobre todo sobre mi propia vida personal, que ahí están mis recuerdos, mis experiencias, mis traumas, mi familia y todo eso? Toda esa información, ¿cierto? Mis capacidades para dirigir un imperio, para escuchar mi intuición, para tener el discernimiento, para estructurar mi personalidad. Cuando hablamos de psicología esotérica, estamos hablando de lo interior. Entonces, la psicología esotérica lo que nos muestra son todas nuestras capacidades espirituales, cosas que vienen con nosotros ya desde siempre y que están por dentro en un lugar que es intangible, en un espacio que es espiritual. Entonces, al momento de yo entenderme a mí mismo espiritualmente y reconocer cuáles son todas mis habilidades y todas mis capacidades que yo traigo ya por naturaleza, así, de esa forma, yo podré entender qué es lo que le pasa a otra persona, cómo es que otra persona vive ciertas cosas, cómo lo experimenta, en qué proceso está, cómo es que esta persona está estancada y por eso tiene una enfermedad a nivel biológico, ¿cierto? Entonces, esto se correlaciona, completamente correlacionado está cada una de estas cosas, ¿ya? Entonces, el módulo de psicología esotérica está basado en el modelo esotérico del tarot, ¿ya? Que estas cartas a color también las vas a poder imprimir y plastificar. Y forma parte del material que tú tienes que descargar e imprimir para tu estudio personal. ¿Ya? Esta información es lo que a ti te va a permitir entender, ¿sí? Entender todas tus capacidades interiores porque cada una de estas cartas representa tus capacidades interiores. Entonces, hay que aprenderlas, hay que estudiarlas, hay que repasarlas y por eso es que ese módulo está enfocado en uno mismo. ¿Ya? En uno mismo. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento de mí mismo puedo obtener conocimiento de las otras personas, puedo saber cómo funcionan las personas por dentro, qué es lo que les pasa y cómo sienten, cómo viven las cosas internamente. Todo eso, al aprender a través del tarot sobre mí mismo, yo podría aprender sobre la otra persona. Como decía Jung, Carl Gustav Jung decía, sepa todas las técnicas, conozca todas las teorías, aprenda todas las técnicas que existan en las terapias, pero cuando se vaya a enfrentar a otra persona, no sea más que un alma en contacto con otra alma. Y es eso lo que busca el módulo de psicología esotérica a través del tarot, que no está enfocado para que tú aprendas a leer tarot, no está enfocado para que tú estés leyendo el futuro ni viendo la suerte de las personas, no, eso no va con este modelo terapéutico. Lo que sí va con este modelo terapéutico es que el tarot, así como la medicina germánica, lo que es la medicina germánica para la biología es el tarot para la parte espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en ese módulo para que nosotros sepamos muy bien cómo funcionan nuestras facultades interiores
esotéricas, ¿cierto? Psíquicas, espirituales, y por lo mismo sepamos cómo conectar con el alma de la otra persona, ¿ya? Porque no estamos hablando solo de cuerpos. Esto es el fundamento biológico del cuerpo, pero no es todo, es solo el inicio. Lo siguiente y fundamental, al igual que lo biológico, es la parte espiritual. Y la parte espiritual es algo que nosotros podemos despertar, ¿sí? Y que nosotros vamos a despertar inevitablemente. Todas las capacidades espirituales se despiertan a través del estudio de este tarot, no cualquier tarot, porque este tarot tú no lo puedes comprar. No existe una tienda donde tú vayas y pidas este tarot y lo puedas comprar. Este tarot es exclusivamente para estudiantes, es exclusivo para personas que quieren aprender a despertar sus capacidades espirituales, ¿sí? Y cuando tú despiertas tus capacidades espirituales, de esa forma tú puedes conectar con el alma de la otra persona, ¿ya? Primero tienes que despertar tu propia alma, darle vida, darle luz, darle energía, darle atención, y de esa forma tú sabrás cómo conectar con alguien y hacer lo que se abra. Dice, las personas no se abren, no son cerradas, sí, pero cuando tú conectas con su alma, la persona se abre inevitablemente. Y ahí es cuando la persona se puede sanar, tú puedes ayudarla y la persona puede recibir la ayuda. Luego tenemos la hipnosis regresiva, ¿ya? Es la herramienta que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entrar en el cuerpo de la persona, ¿cierto? No tenemos, no vamos a abrirla para saber qué le pasa por dentro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entrar en su parte espiritual, en su parte mental, en su parte emocional, en su corazón. Tenemos que conectar con su alma, abrir su mente para poder entrar en ella. Y todo eso se hace aprendiendo primero a conectar con tu alma al principio y luego a utilizar la técnica de la hipnosis regresiva para entrar en la mente de la persona, ¿ya? Porque al entrar en la mente tú vas a poder liberar el problema, soltar el problema, llorar la pena guardada que la persona tenía ahí adentro. Por eso está en la parte técnica y también puedo decir que es la parte de intervención. Claro, decimos, entiendo a nivel biológico, bien, entiendo a nivel espiritual, pero ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a la persona? Ok, acá está la parte técnica y esta es la herramienta que yo vengo utilizando todos estos años y que me ha dado grandes resultados con las personas porque vamos directo al grano. Y la técnica que yo enseño en el módulo de hipnosis regresiva es el rastreo de los traumas. Encontrar el trauma que está originando la enfermedad o está originando el bloqueo, el conflicto, el problema, lo que sea, se logra directamente con la hipnosis regresiva. ¿Bien? Esta es la técnica que yo uso, es la que yo recomiendo y también incluye libros, incluye instructivos, todo lo que necesites saber sobre la hipnosis regresiva, las tareas y todo lo demás está en ese módulo. Ahora bien, veamos, ¿y el marketing holístico qué tiene que ver? ¿Y qué es eso del marketing holístico? Bueno, esta es la última parte y es la parte que viene a darle sentido a todo lo demás, que es la parte tecnológica. ¿Por qué tecnológica? Bueno, estamos en una época moderna, no, ya no, ya el tiempo antiguo quedó atrás. Hoy nosotros podemos llegar a todo el mundo al alcance de un clic, ¿sí? Y para poder tener éxito en lo que nosotros hacemos, necesitamos marketing, ¿sí? Necesitamos publicidad, necesitamos plataforma de generación de demanda en la que nosotros tenemos que exponer nuestro trabajo, lo que hacemos, la forma en la que lo desempeñamos, las actividades que tenemos planeadas, que queremos hacer. Todo eso tiene que ir bien, bien estructurado en una campaña de marketing, ¿ya? Pero no es cualquier marketing, es marketing holístico. Es decir, que es un marketing enfocado en las personas que busquen ayuda y enfocado en las personas a las que nosotros podemos ayudar. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que crear un grupo de Facebook, tenemos que crear una cuenta de Instagram y tenemos que crear un canal de YouTube, ¿cierto? Todo eso nos va a ayudar a comenzar a crear una comunidad. Y la comunidad en Internet es la parte más importante. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a poder ayudar a la gente
y vamos a poder compartir la información. ¿Por qué tenemos que compartir la información? Simple, porque la gente no conoce todo esto. Y si conoce algo, lo que sabe es borroso. Es como, está extraño, está raro. Como, sí, es como yo entiendo eso de lo holístico, pero en realidad no tienen muy claro cómo funciona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Además de atender a las personas, es educarlas. Es inevitable, porque la gente no sabe. Y por eso es que nosotros tenemos que darles la información, ¿sí? Y para eso está el marketing holístico. Ese módulo te va a ayudar a planificar tus ingresos, a saber cuánto cobrar, cómo hacer que la gente te quiera pedir una hora, cómo cerrar una reserva por WhatsApp, por una conversación, ¿cierto? ¿Qué cosas tienes que publicar en tus redes para poder generar demanda y que la gente te contrate de tus servicios y para que tú puedas ayudarlos a ellos, ¿sí? Entonces, en resumen, tenemos la parte biológica, que es la parte fundamental. Tenemos luego la parte espiritual, ¿cierto? Que es la segunda parte, la parte que nos va a ayudar a entender qué es eso de la espiritualidad y la profundidad interna del ser humano, su parte más profunda, más linda, más sensible. Todo eso está en ese módulo. La parte técnica son simplemente las herramientas de intervención, de qué forma, y es bueno que aprendamos solo una. No tiene mucho sentido aprender 4 o 5 tipos de terapia si al final no vamos a utilizar ninguna. Esta es fundamental para poder entrar en la mente de la persona y encontrar el origen espiritual y biológico de su enfermedad o conflicto. Y la parte de marketing holístico, que es la cuarta parte, ya es la parte que nos va a dar acción. Es la parte en la que nosotros vamos a tener que estar grabando videos, haciendo charlas en vivo, haciendo clases en vivo, grabando audiolibros, ¿ya? Que es algo que he estado haciendo en el canal de YouTube del Centro Melí y ha dado buenos resultados. La gente se ha metido, lo ha conocido y ha hecho una relación más cercana con mi voz. Entonces se sienten mucho más seguros y dicen, ah, claro, este es el canal de YouTube de Miguel. Miguel hace este proyecto en este canal de YouTube. Entonces, sus videos a mí me han ayudado a entender muchas cosas, a sanar algunas cosas de mí. Entonces, cuando pueda, cuando me sienta preparada, le voy a pedir una hora. Le voy a pedir una sesión para ver cómo él me puede ayudar, ¿cierto? Por eso, es todo un sistema. Esto es todo un modelo terapéutico, como te digo. Y en esta clase he querido resumírtelo, mostrarte el bosque completo para luego ir viendo parte por parte en todas las estaciones, que son básicamente estas 4, ¿sí? Muy profundas, que hay que darle atención a cada una por su cuenta en ese orden, pero que forma parte de un sistema que yo he venido probando, perfeccionando, que he venido estudiando y que finalmente me he dado cuenta de que de esta manera es como nosotros realmente podemos ayudar a las personas, porque tenemos todo lo que se necesita saber. El origen biológico de la enfermedad, la parte espiritual de la enfermedad, la técnica para poder descubrir la enfermedad y la plataforma, las plataformas a través de las cuales nosotros podemos llegar a la gente. Este último módulo quise desarrollarlo porque me di cuenta de que tú puedes tener una terapia muy linda y muy sanadora, pero si la gente no te conoce, simplemente no te van a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Bueno, empecé a estudiar marketing para poder enfocarlo en el rubro holístico. Entonces aprendí a hacer las campañas, aprendí a hacer el grupo de Facebook, a perderle el miedo a la cámara. Si ahora puedo hablar libremente en la cámara, esto al principio no era así. No, al principio no era así. Al principio me costaba a mí expresarme libremente en la cámara. Entonces ahora ya es algo que manejo con un poquito más de fluidez, ¿cierto? No del todo, pero está bien, va bien, avanza. Uno desarrolla la capacidad a medida que repite y repite y repite. Entonces este módulo es el donde nosotros vamos a trabajar creando contenido, estructurando y administrando lo que son las plataformas, redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, ¿sí? Toda esa información está ahí.
Este es el modelo terapéutico, espero haber sido claro. Si no te quedó claro algún aspecto, puedes escribirme y consultarme, pero desde ya te dejo ya para que tú puedas empezar a estudiar la medicina germánica, que es el primer paso, es la base fundamental en la cual nosotros basamos todo nuestro trabajo. Así que suerte y a estudiar.